Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Tengo para usted un avance informativo con lo más relevante de las noticias generadas hasta este momento. Se podría fincar un juicio de responsabilidad contra el alcalde de Ciudad Valles, Juan José Ortiz Azúa, derivado de los incendios en el tiradero municipal. La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental emitió una recomendación al gobierno municipal de Valles para que se tomaran medidas preventivas ante conatos de incendios. Pese a las recomendaciones, el ayuntamiento fue omiso en la prevención y atención del incendio en el basurero municipal. Elementos de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención del ex candidato a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Atala de Viu, y otras dos personas más por el presunto delito de fraude. Al parecer, la empresa denominada Chambamex estafó a por lo menos 400 personas con cantidades de hasta 7 mil pesos con la promesa de conseguir un contrato laboral en Estados Unidos y Canadá. El ex candidato Ombudsman figuraba al parecer como abogado de dicha empresa. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, respondió a la petición realizada por el líder del PRD respecto a que se baje el ostentoso salario que devenga. Dijo que estará revisando el por qué gana cerca de 80 mil pesos de salario bruto y si esta percepción se ajusta a los tabuladores. El nuevo ombudsman está a favor de la aplicación de buenos salarios que puedan combatir la corrupción. En la próxima sesión ordinaria del Congreso del Estado podría ser aprobada la iniciativa que incluirá el maltrato a los animales domésticos como delito en el Código Penal del Estado. De aprobarse, el Estado de San Luis Potosí, junto con el Distrito Federal, sería pionero en legislar en favor de los animales. La multa administrativa sería de 100 a 300 salarios mínimos. Además, contempla que si una persona mató a un animal con dolo, tendría que cumplir una pena de un año de cárcel. El presidente de Canaco en San Luis Potosí, Jaime Cantú Sánchez, dio a conocer que durante la Semana Santa el comercio informal no respetó los giros comerciales y que esto representó una baja en las ventas de hasta un 60% para el comercio establecido. Cantú Sánchez pide al gobierno buscar una compensación para los que generan impuestos y fuentes de empleo. Le presentaremos una entrevista con el luchador potosino Mil Máscaras, quien resaltó la importancia de mantener un cuidado personal en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, destacó que por su profesión como luchador profesional no sufrió tantas lesiones como las que recibió en su afición por los toros. Esta y toda la información que surja desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5:30 de la tarde. Lo invito para que nos siga en redes sociales a través de Twitter en @planoinforma y en Facebook somos Plano Informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.